El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la inexistencia de violencia política e institucional atribuida al presidente de la República, a la jefa de gobierno y al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados después de que calificaron a diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica como traidores a la patria. En una resolución anterior, la Sala Superior había revocado una sentencia de la Sala Regional Especializada al determinar que dichos hechos constituyeron actos de calumnia y ordenaron investigar si se configuraba la violencia política e institucional que alegaban los diputados de oposición. En una nueva resolución, la Sala Regional determinó que además de la calumnia, las personas demandadas habían incurrido en violencia política e institucional. En la sesión de este miércoles, la Sala Superior revocó nuevamente la sentencia de la Sala Regional y determinó la inexistencia de la violencia política e institucional. Se propone darle la razón a quienes eh, argumentan que no se configura la violencia política e institucional. Esto porque, en consideración de la ponencia, no basta la acreditación de la calumnia electoral para que automáticamente haya como consecuencia un ejercicio de violencia política institucional. Determinaron que no se acreditó que a partir de las expresiones denunciadas se haya tratado de obstruir el ejercicio del cargo de los diputados que interpusieron las demandas y tampoco se acreditó un actuar sistemático para tal fin. En otro asunto, la Sala Superior confirmó que los partidos políticos no pueden ahorrar sus recursos ordinarios para constituir fideicomisos con el fin de crear reservas para utilizarlas durante la pre-campaña y campaña del proceso electoral 2023-2024. Los magistrados confirmaron un acuerdo del Consejo General del INE en el que se dio respuesta negativa a una consulta formulada por Movimiento Ciudadano. Poder Informativo Juan Carlos González.